nuestro parque después del festejo de ayer. Ay, oh, qué mal por nosotros. No hemos limpiado nada. Qué mal por nosotros. Hay que invitar a los demás a recoger. Sí, tienes razón, Chey. Para que así todos trabajemos en equipo. Un equipo, sí, eso somos. Claro. Bueno, vamos a ir recogiendo. Chicos. Vamos a ir recogiendo. Chicos, vengan. Chicos, vengan, ayúdennos. Chicos, ¿dónde están? Chicos. Venga. Chicos. Hola. ¿Dónde estamos? Hola, hola, Clara. Hola, Antonio. Ay, hola. Hola. Miren qué bien organizado está el set. Ay, sí. Ay, sí. Se mira bonito. Hay que arreglar todo esto. ¿Cómo de aquí? Se nos olvidó ayer arreglar todo esto. Ay, sí, mira, ay, que ya no tendremos que arreglar. Parece que disfrutamos mucho, ¿sí? Es obvio que se nos tiene que olvidar, Angie, arreglar porque ayer... Es una celebración muy buena. No, porque ayer, la celebración de ayer, de 71 años de la televisión dominicana, de nuestra televisión dominicana, fue muy importante y lo sigue siendo. Ay, y se nos olvidó, padre. Sí, se nos olvidó porque disfrutamos se nos olvidó mucho. Porque disfrutamos y la salmuera se nos olvidó. ¿Sí? Yo sé que a ustedes les gusta mucho también, ¿verdad? Claro. Y también porque estábamos con invitados. Con, los muchachos. Exacto, como muy acelerado. Ahora hay que recoger esto. ¿Lo vamos a poner aquí en este rincón? Sí. Vamos a ponerlo por aquí. Sí, ahorita sí, lo. Por aquí. Yo te voy a hacer una limpieza en un instante. Yo estoy haciendo esta bolita. Okay. Uy, te recoge yo. ¿Y qué tú me querías decir ahorita, Héctor? ¿Qué cosa? Sobre lo que vivimos ayer. Ah, sí, fue muy divertido. Sobre la celebración. Fue muy divertido, la pasamos súper bien. ¿Cómo tú la pasaste ayer? Maravillísimo. ¿Qué aprendiste el día de ayer? Aprendí que nosotros somos maravillosos. Ah, qué bueno. Sí. Y no es verdad que ellos son tus panas. Sí. Sí, ellos dijeron que somos panas. Y hablando, chicos, sobre la celebración del día de ayer. Que también TVD. ¿Ustedes no recuerdan que TVD habló poco ayer? Sí, pero vamos a como muy limitado. Entonces, hay que aprovechar el día de hoy. Que preguntar al TVD que nos tiene. Ay, sí, TVD. El 2 de agosto de 2023 se conmemora una efeméride que nos concierne a todos, pues se relaciona con la manera como utilizamos los recursos de nuestro planeta. Desde el año 1987 se celebra el Día de Sobrecapacidad de la Tierra. La sobrecapacidad de la Tierra está relacionada con la selección de una fecha que permite determinar la cantidad de recursos que ha consumido la humanidad en el término de un año, frente a lo que el planeta es capaz de producir. ¡Wow! ¡Wow! Señora, muy interesante lo que nos tiene TVD. Sí, es que TVD es muy inteligente. Sí, muy inteligente y recoge mucha información. Sí. ¡Qué chulo! ¡Wow! Sí. Por aquí. Hay que recoger estos globos también. Chicos, ¿y ustedes saben qué es lo más chulo de ayer? ¿El qué? Que aparte de que nosotros descubrimos y aprendimos sobre la historia de la televisión dominicana, compartimos con parte de esos personajes que tuvieron que ver con esa maravillosa historia. Sí. Y uno de ellos fueron, a ver, padre, ¿tú recuerdas cuál es lo invitado de ayer? Ah, sí, Yandra. Yandra Fermín. George. No, vino la Doña Blanca. Sí, y Blanquita. Y Sandra. Sandra. Edward. Edward. Doña sí. Blanca también. Vino. No solo vino Doña Blanca. Castillo. Vino Yandra. Los niños vino José. Los niños pueden. Vino Sandra. Como dice Sandra Castillo, los niños pueden. Sí. Sí. Como decía. Esos personajes tuvieron que ver con la historia del antiguo Topi Topi. Que es como la referencia de nosotros y ahora, pero nosotros somos Topi Talk. En vez de Topi Talk. En vez de Topi Talk. Yo me recuerdo, parecido a Topi Topi. Yo me recuerdo. Y Topi Amiguitos. Y Topi Amiguitos. Yo me recuerdo que ellos cogieron el nombre de Topi Topi porque había un juego que se llamaba, dije, Topi 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 Topi. Eso le enseñó Blanquita. ¿Qué recuerda, Blanquita, señora?
conocía ya. Hola, sí, ya tú me conocías. Hola, amor. Blanquita, esta es tu casa, tu pintura. Siéntate por aquí. Siéntate por aquí. Bienvenida. Siéntate por ahí. Yo voy a preferir quedarme. No, no, para no, puede sentarse. Usted puede sentarse. Claro, la anfitriona. Bueno, alguna de nosotros no. Usted puede sentarse. Quiero que yo me siente. El piso Gilde. Sí, sí. A ver, vamos a sentarnos algunos para tener un poquito de orden. Cuéntenme, ¿cómo se sienten en esta celebración de la televisión dominicana? Porque el primer canal fuimos nosotros. Sí, sí. Claro. Cuéntenos usted cuál fue su idea, así, cómo fue que se inspiró. Bueno, yo creo que ustedes quieren saber el origen de Topi Topi. Claro. Yo soy adivina. Estaba la pregunta. Bueno, espérate, pero déjame contestar. La idea no fue mía, fue del director del canal de ese entonces, que era don Georgie Rodríguez, que quería hacer un programa infantil. Y entonces, él había visto a Yandra en el canal 7, que tenía un segmento en el programa de doña Miledis de Cabral. ¡Cabral! En el canal 7. Yo soy Cabral. Raintel. Pero son los 7 años. Ah, ¿tú ves? Pues entonces resulta que se antojó don Georgie de que hiciéramos un programa infantil con Yandra porque le gustó verla cómo actuaba. ¡Qué lindo! Y de dónde, una pregunta, ¿de dónde sale el nombre Topi Topi? Porque es un nombre muy peculiar y como... ¡A Topi Top! Es un nombre muy peculiar, a Topi Top. Sí. Bueno, hay un juego que hacían antes los papás con los hijos, cuando los niños estaban chiquititos, como a eso de 8 meses, un año, año y medio, que era, echa para acá, Topi, 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 Topi. Ven, ven, para que lo hagamos. Pégame la frente de ahí. Topi, Topi, Topi. ¡Tope! ¿De dónde fue esa canción? Que está pegajosa. Topi, Topi, queremos salir. Eso iba a preguntar. Muy buena pregunta. ¿Quién escribió esa canción? Esa canción la cantó el cantautor Manuel Jiménez. ¡Oh! Manuel Jiménez hoy es síndico de Santo Domingo Este. Oh, yeah. Pero en ese momento era un cantautor. Yo tengo una pregunta. Yo también. Es que yo le quería preguntar que a usted, ¿qué la inspiró a ser parte de ese proyecto tan hermoso, o sea, de estar aquí en la televisión dominicana? Bueno, mi papá, porque resulta que mi papá era locutor de aquí, de La Voz del Yuna, y entonces cuando empezó la televisión, en 1951, lo pasaron para que fuera presentador porque era un señor muy buen mozo, muy apuesto, y entonces él me traía aquí cuando yo era una chiquitita. ¿Quién me quiere preguntar algo? ¿Quién va? Yo le tengo una pregunta. Padre, sí. Así que, si usted conoce algunos otros programas infantiles para niños. ¿Ahora? Uy, puede ser de antes o de ahora. Unos sí, otros programas que han pasado. Cuando Topi Topi tuvimos Los Niños Pueden, tuvimos Vivan los si Niños. Los Niños Pueden. Y también, ¡nosotros podemos! ¡Sí! 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 ¡Topi Topi puede! ¡Bulla, bulla! Ayer, el día de ayer fue muy bonito. Y yo le puse un nombre chico al día de ayer. ¿Saben cómo le puse? ¿Cómo? Ayer fue un caos bonito. Porque había muchas personas, pero fue un momento muy bonito, una experiencia muy bonita y todos estuvimos sí, muy felices. Yo la verdad me disfruté mucho la visita de Doña Blanca, la madre de nuestra querida Yandra Fermín. Y no sabía que Doña Clara era, que Doña Blanca era tan tierna. Y yo me sentí como una topi chica. Y señores, de hecho, ayer vinieron a visitarnos Yandra y dos de los antiguos Topi Chicos. Sí, sí. ¡Topi Chicos, Topi Chicos! Edward, que era parte de los conductores de Topi Topi. Y Hochi, que era la voz off de Topi Topi. ¿Ustedes recuerdan cómo él decía? Sí, ¿Cómo Fazli, Topi Topi. Y con ustedes, las mejores pequitas de la televisión dominicana. ¡Pecositas! ¡Angie! Clarita, Cheirelis y Fadli. ¡Un aplauso! ¿Era de qué? ¿De qué? Y ahora, y después de ser... ¡Y ahora me sentí! ¡Y ahora me sentí! ¡Pecosita!
A propósito de esa alegría, ustedes saben que nosotros nos mandaron unos saluditos. ¿Quién? ¿Quién? Espero que ustedes lo vean ahora. Bueno, desde el teatro empecé a trabajar con títeres desde muy temprano y eso me motivó a querer ver siempre caritas sonrientes, ingenuidad, fantasía, la alegría de los niños y las niñas sin pedir más nada. La felicidad, como la ingenuidad, eso es lo que es María Moñito, tanto para mí como creo que para todo el resto de los niños y niñas que ahora son grandes y me vieron. Cada adulto lleva un niño por dentro, algunos llevamos esa niña por fuera. No puedo negar lo feliz que yo me siento estando aquí y me hace muy feliz que me inviten a estos cumpleaños, aunque los 71 años no se celebran igual que los de los niños. Ay, mis topitokers que me hacen llorar, pero lo que más me hacen es reír. Loca por volver a compartir con todos y todas ustedes. Siguen siendo tan lindos y tan lindas, tan grandes personas dentro de esos cuerpos chiquititos, los quiero muchísimo. Un consejo para los niños, las niñas, los y las adolescentes, es que oigan consejos, porque a veces se dice que quienes se llevan de consejo mueren de viejos. Topi Talk presenta, ¿está bien ahí? Con la participación especial de D'Angeli, como D'Angeli. D'Angeli, como D'Angeli mala. Y D'Angeli, como D'Angeli buena. Hoy presentamos No te liquides. Cógelo para ti, así puedes comprarte la bicicleta que tú quieres. Claro que no, eso no es lo que aprendimos. No le hagas caso, escúchame a mí. No, a mí. A mí. A mí. A mí. Señor, mire, se le ha caído esto. Oh, gracias. ¿Quieres algo? No, gracias. Solo hice lo correcto y esa es la mejor recompensa. ¿Está bien ahí? Respeta, edúcate, diviértete. ¿Está bien ahí? Escasez del agua a nivel mundial, decidimos enviar al Topi Toker Gilbert a la calle para preguntarle a la gente el uso que hace de ella y cómo se comprometen a cuidarla. Usted sabe que hay una gran escasez de agua, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué usted está haciendo para proteger el agua? En verdad, nada. ¿Por libra? Por libras. No sé, en verdad. Hay que comprarla porque es necesaria. Comprar agua para bañarse, para cocinar, para todo, comprando agua. O sea, ¿dónde íbamos a ir a parar? Nosotros aquí, chicos, copiando uno de los programas infantiles. Chicos. De aquellas épocas, ¿sí hay dos virus? Que era muy divertido. Virus. ¿Ustedes recuerdan a Doña Hidrandia? Sí. Que Sandra. Ella, Sandra, Sandra, que ella decía, hola, hola, hola. Ay, sí, no, sí, no pero, me acuerdo. Sí, yo también sí, me pero, acuerdo. Vamos a hablar un poco de Sandra, pero también tenemos otro saludito. ¡Otro! Hola, hola, hola. De una persona también súper especial. Y esa personita tiene un programa también infantil, pero que actualmente está en vigencia porque es un programa de temporada. De hecho, viene su segunda temporada ya próximamente. ¿Quieren ver qué persona es? Sí, ¿qué persona es? Veamos. ¡Hola, RTBB! ¡Felicidades por su aniversario! ¡Los quiero mucho de Sofía Globitos! Estoy aquí desde mi ciudad de imaginación. ¡Los adoro! ¿Qué me ha motivado a mí para trabajar con niños? Oh, yo misma porque yo soy una niña. Eso es lo que me motiva, que todos los niños tenemos una imaginación gigantesca y yo quiero ayudar a que todito sea más imaginación y más. Todos los papás que vienen, dicen que sí, voy a llevar al niño, oye, yo lo veo bailando ahí a todito, que todito, y siempre me dicen, Sofía, cuando estoy contigo siento que
está chulísima, a mí me encanta. Y lo que más me gusta, ustedes saben lo que es Topi Talk, porque es el de niño, como yo. Miren, Topi Talkers, les tengo un consejo. Tienen que tomar muchas clases de baile, muchas clases de canto, de actuación. Y también, cada vez que ustedes tengan una idea, como hago yo, porque así porque yo hice Ciudad Imaginación, yo la escribo mi idea. Y entonces después, yo toda la gente me ayuda a hacer la realidad. ¡Los quiero, Topi Talkers! Gracias, estamos tomando clases de actuación, sí, de baile, ¿verdad, esos chicos? Oigan, pero cambiando el tema, que estábamos con Sandra Castillo. Venga, vamos a sentarnos para hablar. Yo quiero decirles que sí, ella es muy activa, es muy contenta y ayer se paró a bailar. Ay, sí, ¿verdad? Ella se paró a bailar y yo dije, ok. Y ahí, Dori, ¿qué tú decías ahorita sobre Sandra Castillo? Cuando nosotros éramos menos jóvenes, sí, al igual que ustedes, cuando doña Sandra llegaba, ella decía, los niños, y ustedes decían, pueden, vamos a ver. ¡Los niños pueden! Y decía, hola, hola, hola. ¡Hola! ¿Cuántos programas infantiles de aquella época usted recuerda? Había. De aquella época los recordamos casi todos. Mira, comenzando con que ustedes ninguna habían nacido. Es cierto. Y estaba el programa El Abuelito Cantarín. Eso el Abuelito Cantarín. Pero ni nosotros habíamos nacido. No, mira. ¿Y sabe cuál estaba también? Estaba el Mundo Escolar. Escuela. Mundo Escolar. Y había otro que se llamaba el Cherry Marco. ¿Cómo ustedes pudieron desarrollar todos esos talentos a través de la televisión? Ay, igualito que ahora Iván Ruiz y el equipo que está haciendo Topito lo está desarrollando. ¡Nosotros! Pero mira. ¡Nosotros! Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se inspiraron para poder hacer Los Niños Pueden? Bueno, para poder hacer Los Niños Pueden, tuvimos que romper esa época que todos los programas de niños, los niños no tenían oportunidad. Eran los adultos para los niños. Entonces, ay, espera, déjame sentarme aquí a ver si puedo con la edad. ¡Claro! ¡Ay, puede! ¡Castilla puede! Contar que cuando Los Niños Pueden, los programas no eran los niños los protagonistas antes del programa. Ya cuando se hizo Los Niños Pueden, entonces se rompió ese paradigma y todos los niños venían a actuar. Les cuento, miren, de las niñas que están en la televisión hoy, están como ustedes. Como que todos los niños llegan a ser Topi Topi. Bueno, los niños llegan a ser Topi Topi. ¿Los niños pueden? Bueno, porque las niñas pueden. Sí, esa es la manera. Y Andra, otra vez, tengo una manera que me ayuda a aprender. Cuando estábamos
muchos años atrás, pues nosotras estábamos como ustedes aquí. En un parque de diversión. Y yo era una hada madrina que hacía muchos cuentos. ¡Ay, sí! A los niños. Sí. Y le hacía unos cuentos muy lindos. Con esa dulzura que la caracteriza. No, pero solamente le puedo decir un pedacito porque son segundos, porque estamos en televisión y tenemos que hablar de los top y top, de los top y top y de los niños pueden. Miren, dice Dana, había una vez un sapo bien grandote que nunca se bañaba. El sapote todo le decía, soy sapo y soy muy macho. Yo brinco más que todos porque ranas y sapos no quieren conmigo jugar. Por sucio no se bañaba. Le dijo Anita, tienes que bañarte. ¿Cuántos se bañan aquí? Ay, Edward, no. Yo también. ¿Cuántas veces al día? Tres. Sandra, yo tengo una pregunta para usted. Ok, mi amor, dímela. ¿Y usted se baña? Yo le tengo una pregunta a Yandra. Escúchame, amor. Que aprendimos mucho con Sandra Castillo, nos dio muchos consejitos. Y como dice Sandra, los niños pueden. No, sí, Alvin, también que Sandra nos habló sobre que en su programa de Los Niños Pueden invitó a un cantante que se llamaba Ricky Martín, de niño. Ricky Martin. También a Chayanne. Ellos mencionaron a Chayanne. Yo no podía creerlo. O sea, él venía desde Puerto Rico, creo. Y también de Puerto Rico era. Y el hijo de Johnny Ventura también. Mencionó a los hijos del merenguero famoso Johnny Ventura, como dijiste, Ernesto. ¡Johnny Ventura! Sí. El legado. Veamos TVD. Pero que nos yo no tiene puedo que creer decir. Que TVD. ¿Nos tienes algo que? El 2 de agosto de 2020, los astronautas Robert Becken y Douglas Hurley regresaron al planeta Tierra después de la histórica misión de SpaceX y la NASA en la Estación Espacial Internacional. Un cohete, Falcon 9, despegó con éxito con los cuatro astronautas en el interior de una cápsula Crew Dragon desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos, con rumbo a la Estación Espacial Internacional. Esta fue la primera misión espacial de ese nivel, operada en conjunto por la NASA y una empresa privada. Chicos, wow. Ayer en el programa especial de ayer, por el aniversario de la televisión dominicana, nos contaron muchas anécdotas, los antiguos topichicos. Sí, ay, sí, y Doña Blanca era, Doña Blanca. Doña Blanca nos contó una buenísima. Ay, sí, y también nos contaron sobre el bigote de Edward. Continuamos con más Topi Talk, más diversión y más anécdotas de Topi Topi. ¡Adelante, pecosita! Te tengo una anécdota, Keren. Pero me tienen que enfocar para que puedan entender. Okay. Resulta que cuando nosotros estábamos en Topi Topi, había un patrocinador que era una malta. Y cuando yo era chiquita, a mí no me gustaba la malta. No existe ya la malta. No me gustaba la malta. Entonces, era un problema porque yo tenía que anunciarle y me la tenía que beber caliente, además, porque no había nevera. Entonces, chequen esto. Yo estoy dije, bueno, señores, que se cuente y les recomiendo que si yo, ¿qué malta? ¡Súper rica! ¡Qué rica! Y la cara tuya. La cara. Y ella me venía y que dámela, que a mí sí me gusta. Se la picaba, se la tomaba. Ya, creo. Fueron buenos momentos. Bueno, de verdad que yo me reí mucho con esa anécdota de Yandra. Ay, sí, que me reía. Ay, pobrecito. Por ejemplo. A ti, Clarita, ¿qué no te gusta comer a ti, Clarita? Bueno, Molondrón. ¿No te gusta el molondrón? Bueno, no sé, la verdad. No sabes. Déjame preguntarle, Aitor, ¿qué no te gusta comer a ti? A ver. ¿Qué comida no te gusta comer? Obviamente. Brócoli.
El brócoli yo me lo como. Además, pero dime, dime, ¿qué comida no te gusta? Arroz naranja. ¿Cómo? Lo que a mí no me gusta de comer es como el apio. A mí lo que no me gusta de comer es la berenjena. Entonces, berenjena, ya tenemos. Imagínate que están aquí hacer un anuncio sobre la berenjena. Hay que decirle a Laila que era un monólogo de la berenjena. O uno de la mandarina. Está bien. Y Andrés también nos contó que ella tenía que ver una malta. Entonces, a ella no le gustaba la malta. Entonces, ella hizo esto. Chicos, la malta es demasiado rica. Y miren cómo me la bebo. Sí. ¡Qué rica sabe esa malta! Sí, porque a ella no le gustaba la malta y ella había hecho Edward. Y que yo me recuerdo que dijo que ven, dame la malta que a mí me gusta y se la bebió todo. Y chicos, hablando sobre los ex topi chicos, ajá. Y Andra tenía un muy buen corazón y una muy buena alma. Sí, realmente. Y Andra pura, ella. Además, ella dijo que todo para estar aquí es la humildad y disciplina. Sí. Respeto. ¿Cómo es, chicos? ¡Disciplina! Chicos. Ya tienen un coro aquí armado. Aitor me dice que lo dejé hablar. ¿Qué tú quieres decir, Aitor? Aunque podemos jugar al escondite. Claro, vamos a jugar al escondite. Yo voy a contar. ¡Ay, cuenta, Aitor! ¡No soy yo, soy yo! Dale. Uno. Yo me voy a esconder ahí. Ah, ok. Cuenta, Chereli. Uno. Interrumpimos este programa para informarles que una ola de mosquitos se está apoderando de nuestro planeta. Solicitamos a las personas mantenerse con las dos manos arriba, preparada para matar mosquitos. ¡Ay, mi madre! ¡Hay un mosquito! ¡Hay un mosquito! ¡Hay dos mosquitos! ¡Hay dos mosquitos! ¡Hay tres mosquitos! ¡Hay tres mosquitos! ¡Muchos mosquitos! Que sea chiquitito como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Tu amor es muy grande y no cabe todo en mi corazón. En mi corazón. Quiero un cariñito que sea chiquitito como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Tu amor es muy grande y no cabe todo en mi corazón. En mi corazón. Ay, 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 no. Mucho amor me has dado. Ay, 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 no. Estoy re
estábamos jugando y que como yo, somos niños, ustedes saben que nosotros nos emocionamos mucho. Claro, entonces, claro. No nos culpen, señores, es que somos claro. niños. Bueno, yo soy un jovencito todavía. Adolescentes, aquí hay adolescentes y niños. Adolescentes y niños. A ver, ya, pero hablando, escena 2, toma 1. En otro tema, recuerdan que Blanquita no vino sola ayer. Ay, pero Elvin, ¿tú no te acuerdas que ya hablamos sobre eso? Y sí, tienes razón. Doña Blanquita no vino sola. Qué también boche. Vino Yanta. Qué boche, me dijo. Pate, pero ¿y esa confianza? Confianza, saluditos. Tenemos otro saludito, chicos. Otra persona nos mandó un saludito especial. Ya que ayer no se pudo presentar en el programa especial, una personita muy especial les quiso enviar un saludito. Veamos quién es. Mi primer trabajo como productora de televisión fue precisamente trabajar para un proyecto de niños que fue Sábado Chiquito de Corporán en el año 1990-91, hace muchísimo tiempo. Simplemente fue algo que quise hacer, me propuse hacerlo y pues nada, lo logré. Y así empezó mi historia como productora, gracias a una producción infantil. Trabajar un proyecto infantil realmente es algo que hace que el corazón se llene de magia, de ilusión. Bueno, a los niños que están conduciendo el programa Topitoc, quiero felicitarlos por el increíble trabajo que están haciendo. Uno está viendo a través de la pantalla cómo ustedes están creciendo. Ya no son los bebecitos del año pasado. Ya están más grandes y ustedes están creciendo frente a la pantalla de los televidentes. Entonces, ustedes están haciendo un trabajo para el programa, pero también están haciendo un trabajo de crecimiento personal y profesional desde temprana edad. Quiero felicitarlos y nada, que se mantengan así, soñadores, entusiastas, llenos de alegría. Y sé que todos van a tener una carrera en el futuro brillante porque todos son súper talentosos. Así que quiero felicitarlos a todos. Muchas gracias, Edilenia. Gracias, Edilenia, por esas bonitas palabras de los Topitokers. De verdad que tomaremos eso en cuenta sobre la perseverancia. Y que ayer, como decía Cheireli, ¿verdad, Che? Que no solamente el talento, también el disciplina. También de nuevo, todo el mundo. No solo el talento, también es la disciplina. Muy bien. Ok. ¿Y ustedes saben también quiénes nos hablaron de la disciplina? Por ejemplo, a mí me gustó mucho la participación de ayer, de Edward y de Hochi. Oh, sí. ¿Qué le pareció? Tienes razón. ¿Qué le parecieron ustedes? A mí me gustó mucho. Sí. A mí me gustó que uno de ellos era el presentador, como más o menos de Topi. Ajá. Y él decía, me gustó Hochi. Que él decía de que vamos al almuerzo comercial. Espérate, como el principio él decía de que estamos aquí en Topi y les presentamos a la Pecosita. Y ahora pasamos con nuestro señor director. Sí, y que la pausa comercial no era pausa comercial, era aplauso comercial. ¿Aplausos? ¿Ustedes notaron esa diferencia? No. No, yo no. En Topi no se decía pausa, decía aplauso comercial. ¡Aplauso comercial! ¡Adelante, señor director! ¡Director! A ver. Vamos a presentar una de las esencias principales del viejo Topi. Ellos son los viejos Topi. Muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a otro segmento de Topi, lleno de contenido y mucha cultura. Y con ustedes, el dúo dinámico de la televisión infantil dominicana, Edward Fabián e Yandra Fermín. ¡Adelante, Pecosita! Ahí les mostramos la entrada.
experiencia, señores. Fue una bonita experiencia, ¿verdad, Angie? Claro, a mí me encantó ese programa. Y nos dieron anécdotas ellos. Bueno, de verdad que fue uno de mis programas más favoritos. El de ayer. Ay, claro. Y también que se llevaban ellos, tú viste, Angie. Ay, que hasta sí. Tienen un grupo de WhatsApp. Ay, sí, ay, que se llama Topi, 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 Chat. Sí. ¿Y qué tal? Oigan, pero ¿y qué tal si hacemos un junte con los ex Topi Topis? También. Y tiene vamos razón. A preguntarle a Doña claro. Blanca para hacerlo. No, sí. Sí. Claro, me parece. Sí. Sí, para sí, compartir con ella. Para compartir WhatsApp, los Topi Topis y los Topi Topis juntos. Tú tienes los Topi Blanca. Los ex Topi Chicos y los Topi Tokers juntos. Y los Topi. Hay que decirle a Blanquita, ese junto. Sí, para compartir y saber más y sobre ellos. Juego sí. Y hablamos sobre la experiencia. Y ella nos puede dar consejo a nosotros también. Claro, como sí. Como lo hicieron ayer. Como lo hicieron ayer. Señores, no hemos dejado hablar a TVD hoy. Vamos a dejar que hablen ching. TVD. ¡Ay, sí, TVD! El 2 de agosto de 1776 se llevó a cabo la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. A pesar de que la redacción de la declaración estuvo aprobada por el Congreso el 4 de julio de 1776, la fecha de su firma ha sido cuestionada. La mayoría de los historiadores han concluido que esta se firmó casi un mes después de su adopción, el 2 de agosto de 1776, y no el 4 de julio como se ha considerado generalmente. Este documento declara que los seres humanos tienen derechos inalienables y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Señores, como ustedes pudieron ver, ahí en las efemérides nos pudieron decir que ese documento lo que dice es que nosotros tenemos derecho propio y libertad. Eso sí, es lo pero que quería decir. Hablando de derechos, yo tengo el derecho de pedir el monólogo de Laila. Ay, sí. El monólogo de Laila. Vamos a tener sorpresa si nos hablan de cómo fue ese momento. También nosotros, bueno, uno de nosotros les ha preparado a ustedes algo muy especial, nuestra querida Laila. Así que veamos. Este es un monólogo dedicado a la televisión dominicana porque hoy celebra sus 71 años. ¡Permiso! Ajá. Ok. Los dominicanos. Tenemos una compañera muy especial. Tal vez muchos no se han dado cuenta, pero es ella la que nos informa, la que nos regala emociones. Esa que siempre, día tras día, hace todo lo posible para que la identidad dominicana sea preservada y no se quede en el olvido, tanto como la identidad moral y la identidad audiovisual. La que brinda esperanza en momentos donde sentimos que no existe. Creo que ya saben de quién hablo. La cajita de emociones. La cajita de emociones. Nuestra televisión dominicana. Nuestra televisión dominicana. Cuando veo tus maravillosos avances, lo mucho que has crecido, mi corazón se llena de ilusión al verte renacer. Al ver cómo cada día estamos más cerca de tener una televisión más sana, más entretenida y, por supuesto, mucho más fácil de formar parte de esta. Así que te quiero agradecer por regalarnos tantos momentos, tanta educación. Quiero agradecer a todas esas figuras que te forman, esas figuras que nos entretienen con pasión y dedicación. Gracias por estos 71 años acompañando todos los momentos históricos de nuestro país. Gracias a mi televisión, tu televisión, nuestra televisión. Mira. Trae con ese monólogo nuestra televisión pública, tu televisión pública. ¡Ay, sí, Clara! ¡Ay, sí! Sí, Clara, hablando de eso, siempre Laila es profesional en esos monólogos y siempre lo hace bien. Así como Laila es vieja en eso. Sí, como Cheireli también. ¡Ay, Cheireli! Le dijeron viejita a Laila. Le dijeron viejita a Laila. Y más que Laila. ¡Laila! Tenemos, porque ella ya lleva muchos años haciendo tenemos eso. Tenemos otro saludito de una persona muy especial. Así que vean, otro saludito más. Veamos.
¿El cabello está bien? Sí. Yo vengo del teatro. Pablo y yo nos juntamos en el teatro, Nuevo Teatro, y desde ahí pues comenzamos a trabajar todos los que eran los títeres, los espectáculos para niños. Y de repente queríamos crear un personaje buscando esa, la heroína, el héroe nacional, que nos hablaba tanto siempre Villalona. Pues buscando esa heroína, esa héroe nacional, pues la teníamos ahí sobre la mesa, era María Moñito. Y entonces a partir de ahí ya fue un trabajo intenso, de muchas alegrías, mucho trabajo, mucha integración, y eso fue lo que nos dio como una alegría muy grande, trabajar con María Moñito. Creo que uno tiene que mantenerse con ese espíritu de lo que te da la niñez, esa energía, esa alegría, toda esa motivación que te da la niñez, es una cuestión que uno tiene que permanentemente. Cuando uno se le va totalmente ese espíritu de la niñez, pues ya uno como que se aburre en lo que está haciendo. Bueno, sí, manténgase un chin niño, por favor. Felicidades al Canal 4 en este 71 aniversario. Que esperamos que sean muchos 71 más. Y de verdad, muchas felicidades porque lo están haciendo muy bien. El 97.5% de agua se encuentra en mares y océanos. O sea, es agua salada. Solo el 2.5% del agua es dulce, es decir, agua potable. Nuestro cuerpo está compuesto en más de un 60% de agua. Entre actividades de higiene y consumo, requerimos alrededor de 100 litros de agua. Eso es como 6 cubetas grandes. En las últimas décadas, más de 500 ríos, arroyos y fuentes de agua se han secado en la República Dominicana. En cada gota, la vida se agota. Ciérrale la llave a la sequía. Señores, ese señor, Henry Mercedes. María Moñito, ¿siempre estaban juntos en el programa? Sí, era porque ellos hacían personajes, tanto en el programa como también en el teatro. Hacían personajes, eran muy compañeros, muy unidos, ¿verdad que sí? Ay, sí, pero hablando de todo eso, yo quiero saber cómo es que va la sexta temporada de Pequeños Grandes Talentos. Ay, sí, y hablando de la sexta temporada, ya casi vamos a la semifinal, a la gran final, Clarita. ¿No es cierto, Alvin? Claro que sí, Che. Ya este viernes es la última semifinal de Pequeños Grandes Talentos. Pero no, faltan dos. Sí, ya. Falta una sola. Una sola semifinal. Una nada más. Y ya el viernes de arriba. No este viernes, sino el de arriba. Es la gran final. Qué emocionante. Pero como es una temporada muy picante, hay muchos niños muy talentosos, nadie sabe si se hace otra semifinal. Pero por ahora, solamente falta una. Okay. Y ustedes están muy... Bueno, yo estoy súper emocionada por ver a todas esas personitas actuando, bailando. Sí. Y yo también. Haciendo monólogos. Yo también. Cantando. Así que ya presentando. Saben. Presentando. Ya saben, cantando. Chicos, tienen... Aquí tenemos a una que hizo un monólogo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Rosmelkis. No permitas que nadie te diga que no puedes. Si sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. ¡Todos unidos por el amor de la familia! ¡Vamos con más! ¡Todos unidos por el amor de la familia! ¿Cuáles fueron tus emociones al tú pasar a la final de Pequeños Grandes Talentos? Me sentí muy bien, hubieron varias emociones, porque cuando mis compañeros, yo lo vi participando, yo también lloré, igual como ellos lloraron por mí. Ese sería muy orgulloso de mí. Papi, te amo mucho. Tenemos a Rosnelki. ¿Cuál es su nombre? Joshua. Adorada. ¿Sientes al tú pasar a la gran final de Pequeños Grandes Talentos? Bien, contento, feliz. A Joshua Marte. ¿Cómo tú te llamas? Luis Ferreras.
vida que Dios me ha dado. Ronald Januar. Salí en televisión, eso, wow, un sueño. Con 35 puntos. Ronald Januar. Él no canta, pero sí toca la batería de una forma espectacular. ¿Cuál es tu nombre? Aarón. ¿Cómo? Aarón. ¿Cómo? Aarón. ¡Aarón Vera! Te estábamos jugando una broma, no tope amigo. ¿Y alguno de ustedes sabe la canción de Pequeños Grandes Talentos? ¿Sabes? Sí, la verdad. Vamos a cantar un chingo. Okay. Pequeños Grandes Talentos, más que una competición, es un compartir unidos por un futuro mejor. Pequeños Grandes Talentos, más que una competición. Se me está olvidando, Año. TikTok presenta. Está bien ahí. Con la participación especial de Aldi, como un basquetbolista. Gilbert, como otro basquetbolista. Don Vito, como el viejo paleta. Y Villanova, como Villanova. Hoy presentamos Menor Desafinaste. ¿Y qué usted quiere? ¿La bola? ¿Y para qué? Pero usted no la mete ni siquiera en una playa, ¿no? Oye, menor, pero tú te has pasado. A la gente la saludas con respeto y educado. Si quieres ser también amado y respetado, trata a los demás como quieres ser tratado. ¿Qué quiere, un tiro? ¿Tiene ese gón ahí que usted es duro de él? Ahora sí estamos hablando, respeto y educación. Única solución para que avance esta nación. ¿Está bien ahí? Respeta, edúcate, diviértete. ¿Está bien ahí? Con Topi Topi, adelante. Queremos saber más Topi Topi, queremos saber original. Topi 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 Topi, ya llegará la invitación. Vamos, ok. Uno. Y con ustedes. Otra vez. Topi 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 Topi, ya llegará la invitación. Topi 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 Topi. Principiantes directores de cine. Hay que decirle a Aitor que nos enseñe, ¿verdad, Aitor? ¿Qué nos falta, Aitor, para ser director de cine? Dime. Disciplina y leer mucho. Hay que leer mucho, qué bien. Señores, muy buenas cápsulas las de... Perdón. Muy buenas cápsulas las de Topi Topi, pero yo creo que ellos son un poquito ñoñitos porque Edward casi se pone a llorar aquí. Sí, yo lo vi. Él estaba llorando. Él casi iba a llorar. Ay, pero yo estaba emocionada porque lloré. ¿Y por qué? ¿Tú estás emocionada porque lloré, Añi? Sí. No, Añi, lo tuyo es único. ¿Tú estás emocionada porque él llore? Claro. O sea, ¿a ti te gusta que las personas lloren? No siempre, pero yo quería como él lloraba. Añi, ¿a ti te gusta como que las personas sean emotivas? Qué bueno. Claro. Yo quería saber cómo usted se siente al ver que ya hay una nueva generación de Topi Topi y que está llevando valores, cultura, emoción a aquellos niños que en una época sus padres no los vieron a ustedes y ahora sus hijos están disfrutando de vernos a nosotros. ¿Cómo se siente? Me dijeron usted, pero no importa. vamos a entenderlo ya que estamos ahí, manito. Por favor, ya son dos. Bueno, realmente me siento súper bien. Yo los sigo a ustedes, a todos.
sigo el programa, me siento sumamente bien porque veo entonces, que... ¿Entonces cómo se llaman nuestros programas? Claro que sí, yo los sigo a ustedes, yo los veo siempre. Y me siento sumamente orgulloso también porque veo que hoy en día ya están... hay un programa que nos está siguiendo a nosotros, que nosotros estábamos anterior y era, o sea, era un boom. Y ahora mismo este programa va a seguir los mismos pasos de nosotros. Amén. Y me siento súper bien. Los bendigo a todos. Amén. Y que les vaya súper bien. Amén. Va, antes de que llore, ¿verdad? Porque para que no llore. Quisiera saber por qué. ¿Por qué ustedes están sintiendo todas esas emociones? Bueno, ¿qué te digo? Qué buenísimo. Es válido llorar, ¿eh? Puedes dar tu lloradita, ¿eh? Dale, dale, yo no, te adelante. Puedo llorar. Déjeme decirle que los viernes había unos segmentos que cada quien hacía un personaje. Yo no sé, o sea, por ejemplo, yo hacía Pavarotti. Ay, yo hice Marta Sánchez. Ella hizo Marta Sánchez. Son artistas famosos. Él hizo Félix de Olio. Oh, pero Edward a veces... lloraba, no sé, lloraba así. Cuando nos despedíamos los viernes. Sentimiento. No, era tan era profundo. Que estaba enamorado. No, porque nosotros estábamos en familia. No, realmente, antes de responderle la pregunta, los viernes, como sabíamos que no íbamos a estar juntos los fines de semana, después lo integraron junto a René Fiallo en Topi Topi de los sábados, en Topi Topi de fiesta, nos poníamos a llorar, o sea, era un sentimiento de que, ay, nos van a separar, o sea, como que separen una familia por un fin de semana. Y yo recuerdo, eso es una anécdota que tengo de Edward, sí. Que los viernes él se ponía a llorar porque sabía que nos veíamos el lunes, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo mismo que yo pasaba, lo que yo pasé anterior, lo veo en ustedes. Entonces, como que ese sentimiento me recuerda ya un tiempo atrás y... No puedo hablar mucho. No, pero está llorando. Tú puedes llorar. ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Una lagrimita! Señores, no lo escuché mucho, que ustedes no saben. Es que nosotros éramos hermanos, amigos, hermanos, nosotros... Primos. Primos. Seguimos todos. Siendo familia. Sí, y seguimos... Bueno, de hecho, al día de hoy tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, de Toki Toki, WhatsApp, y todos nos comunicamos y hablamos. Es un cumpleaños de Yandro, un cumpleaños mío, nosotros siempre subimos, nos felicitamos todos. Nos deben un barbecue donde Doña Blanquita... Pero... Exacto. Sí, vamos a mi casa. Tenemos una pausa. Sí, vamos a ir a una pausa comercial, pero luego... No, espérate. Cuando nosotros hacíamos el programa, había una voz en off, que era yo, que despedíamos de la siguiente manera. Y ahora vamos a una pausa comercial. ¡Adelante, señor director! Oigan. Es verdad que lo que le pasó a Edward, es verdad que... Hay muchos momentos que son muy bonitos, entonces sí. Tú te aflijas y te da nostalgia. Entonces eso fue lo que le pasó a Edward, que como que recordó cuando él estaba en la sala. Claro que sí, y es bonito. No es malo recordar momentos así como tristes y momentos felices, porque son momentos que te dejan lecciones en tu vida y puedes aprender es como un ejemplo, ¿entiendes? Y que en un futuro... Tú puedes aprender de que si ya te pasó esto, no volverlo a hacerlo en el presente. Y creo que eso fue el mensaje que nos dieron los Stopi Topi. Tienes razón, Albi. Y también como me pasó ayer, que ayer yo me sentí súper emocionada por bailar la canción Qué linda sería si tú fueras yo. Y... ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Wow! Si yo fuera tú y tú fueras yo, seríamos canción, seríamos canción. Oigan, ¿qué tal si sí, yo? Vamos a bailar. Como tú, wow.
aquí. No, 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 todavía no. Porque, chicos, queremos felicitar a una de las productoras de nuestro canal, RTVD, Saidubi, que cumple años el día de hoy. Ustedes quieren mucho a Saidubi, ¿verdad? ¡Claro! Saidubi es muy especial para nosotros y les damos, le mandamos parte de los Topi Talkers muchas felicitaciones. ¡Un aplauso! ¡Felicidades, Saidubi! Un maravilloso trabajo en Mangú de la Mañana, ¿verdad, chicos? Sí, claro. Ella es la productora del Mangú. Ella es muy buena. Yo la vi ahorita y ella había dicho que ella cumplía años. Sobre su cumpleaños. Y de hecho está hablando a nosotros en el teléfono, chicos, miren. Ah, sí, aquí tenemos a Saidubi. Hola, Saidubi. Hola, Saidubi. Feliz cumpleaños, Saidubi. Que la pases bien. Bye. Preparados para iniciar la secuencia de viaje interestelar. Buena suerte en su misión.